Pues que es fundamental, porque es fundamental tener en cuenta que somos personas y que la relación del sanitario con el paciente es una relación de personas. No es una relación solamente biomédica, sino que es una relación de personas donde hay alguien que es verdad que sabe, que conoce y que te va a ayudar, pero el paciente es el que sufre, el que lleva la enfermedad, el que lleva el dolor, y sin esa comunicación pues queda en una cuestión externa. Y el dolor, el sufrimiento de alguien no es solo externo, es también interno. Entonces es muy importante. De hecho, cuando estamos en una sesión de fisioterapia o de lo que sea, y esto no se da, salimos insatisfechos, porque en el fondo no nos han tratado como personas, nos han tratado como un brazo, como una pierna, como un codo, pero somos más que eso. Pues como humanista eso, decirles que somos hombres de ciencia, pero somos hombres. Y que si perdemos ese carácter de humanidad, no solo nos desvirtuamos, sino que además somos menos eficientes, bastante menos eficientes. Y los diagnósticos pues son más equivocados, porque claro, hoy necesitamos más sesiones para alcanzar ese diagnóstico. Y la persona está menos convencida y se avanza menos. Pero esto hay que hacerlo no por una cuestión de eficiencia, que parece que en este mundo solo nos mueve si la cuenta de resultados da más positivo, sino porque somos personas. Es que ese es el quid de la cuestión. Es decir, quien tengo al lado es una persona, no es un muñeco. Es una persona con una historia, con un contexto, con una familia, con un entorno. Y tener eso claro es mucho más importante que cualquier otro protocolo. Por supuesto, bien capacitados y con una, ¿verdad?, y con toda la técnica del mundo, y eso les decía, pero sobre todo con una carga de humanidad muy importante.